Ay, qué caro me están saliendo estos peludos. Me van a dejar en la ruina. Están tragando mucho, mira. Se pasan. ¿Cuánto dinero me han gastado? Me están saliendo muy caros, miren, muy caros. Ay, ay, ay. Y para terminarla de regar, estás mirando que no puedo pagar por ustedes y todavía agarran mascotas. Te descubrí, tú fuiste el que trajiste un pájaro desde una aventura. ¿Crees que no me iba a dar cuenta, Kiko? Mira. Si yo me doy cuenta de todo, uno de los dos se me tiene que ir de aquí. O serás tú, o tú, porque yo nomás puedo mantener uno nomás. Y se me va a ir ahorita mismo, ya te... ¡No! Muy bonitos días, ¿cómo estamos? Todos por ahí. Ahorita estamos en un lugar muy especial. Es un lugar donde yo hice mi primer video cuando empecé este canal, donde me miraba más sexy. Y muchos de los comentarios que aún miran ese video me preguntan: ¿dónde dejaste a Kiko? ¿Dónde está Kiko? Es que Kiko no existía aún. Y por eso venimos a este lugar, porque vamos a llevar a Kiko. Por ahí anda. Y aparte me acompaña... Ven. Muy bonitos días. Acompaña a mi primo Robertico, que también va a ser la primera vez que va a ir aquí. Y ya llegando aquí me dice: Chito, No sabe nadar. Pero ahí le vamos a hacer la lucha. Si es que el agua se mira pues muy profunda, pues no le vamos a calar, ¿no? Porque... ¿O sí? ¿Qué no? ¿Sí? Entonces, si no te subes arriba de Kiko. Por eso soy el aventurero. Ah, por eso es el aventurero, miren. Así que vamos a ir a explorar estos bonitos lugares. Y allá arriba, no se mira de aquí, pero arriba de esas montañas, cuando yo vine la primera vez, miré unas ruinas de Apache. Así que vamos a ir a demostrarle que allá arriba hay ruinas. Así que acompáñenme, síganme los buenos y... ¡Vámonos, Rortico! Hay que cerrar el jeep, Rortico, para que no nos roben algo. Otra vez, ahí está. ¡Vámonos, Kiko! Más que sí, ahorita tenemos que tener muchísimo cuidado con las serpentinas, las cascabeles que ahorita ya están saliendo. Cada piedrita que piso, por ejemplo, ahí donde pisó Robertico, mira, allá abajo puede salir una cascabel y le puede pegar la mordida. Tienes que tener cuidado, Robertico. Así que con una suerte no nos salga una serpentina. ¡Vámonos, Kiko! ¡Ah, se metió el agua! ¡Kiko! ¡Kiko! ¡Kiko, te va a llevar la corriente, Kiko! ¡Te vas a ahogar, Kiko! ¡Mira, Robertico! Ay, ay, ay. Te vas a ahogar definitivamente. Mira nomás. No, ey. No, yo no tengo confianza. Vente para acá. Mira nomás. Aquí fue donde perdió el teléfono el viejón. ¿Aquí mismo? Ahí fue donde lo había perdido. Y ahí se andó ahogando el Junior. ¡Oh, no! ¡Agárralo! ¡Agárralo, dime! ¡Dime! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No se pase, ya no quiero! Y pronto me voy a andar ahogando yo. Sí. Vámonos. A esto me refiero, mira. Dale para allá, ándale. A esto me refiero, que parece como entre jungla, mira. Y puede salir una serpentina, mira. Ni se mira bien camuflajeada, si no se mira por dónde pisa uno. ¿No trajiste machete, va? No. Ay, ay, ay. Ni te mira, mira. Sí, es como jungla. Agua con la cabeza. Amores, cocino. Ando buscando serpentinas. Vámonos, Kiko, vámonos. Ay, ay. Bueno, que Kiko avisa si es que sale una serpentina por ahí.
Él ya está entrenado para eso. Y también necesitamos tener cuidado con los pumas. Por eso es que traje la 44 Magnum. ¿Y por eso yo traje la 22? Sí, tú le haces cosquillas mientras yo salgo corriendo. Ok. ¿Es un plan? ¡Wow! Mira nomás. ¡Qué chulada! ¿Qué te parece, Robertico? A tener que cruzar por ahí. Por aquí no, porque está muy profundo y luego Robertico se me va a ir. Me lo va a llevar la corriente hasta allá. Mejor vámonos a la casa, Robertico. Dale, dale. Cuidado, Robertico. Oh, las botas nuevas, Robertico. ¿Peladas? Sí. ¿Cómo aquí conoce le hace? Por aquí. Por donde quiera, por donde tu corazón, sea. Por donde tu corazoncito quiera pasar. Ahí está. ¿Qué tienes, Kiko? Dale, dale. Sí, está feo. Y luego no sabes, mira, ya ves. Y luego no sabes, hay una víbora abajo, pues. Ahí está. Dale, dale, dale. Y para la otra traemos el machete. Ahí está. Ya la hice. Vámonos. Ahí está una víbora. Háblale, Kiko. A esto me refiero, mira. Cuidado nomás. Ay, 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 miren, no se mira por dónde pisa uno. Espérate, Robertico. Esto sí es una aventura. Esto sí es una aventura, miren nomás, ya la andábamos pisando. Miren nomás. Ni modo. ¿La viene para allá? Espera, espérame, espérame. ¿Dónde está? Aquí abajo. Crúzale rápido nomás. Si no la molestas, no te hace nada. Hombre, los peligros que corre uno. Pero qué curioso que estaba en el agua. Otra. Normalmente yo no las mato, pero el problemita aquí es que tenemos que cruzar para atrás. Y esta serpentina no puede estar aquí porque si vamos cruzando para atrás de regresa, no la vamos a mirar dónde está. Para tener precauciones. Sí, pues andar con cuidado porque vamos a regresar y nos va a picar y... No, bueno. No quiero que mires esto. Tápate los ojos. Perdón, chiquitita. Que a los que no saben, las cascabeles o las serpentinas aún muerden y tiran veneno sin la cabeza puesta. Pero esto te da la idea, Robertico, de necesitas tener mucho cuidado. Mucho cuidado con las serpentinas. Es la hora de la serpentina. Ahorita se la va a comer la víbora esa. Ya no la estaba mirando. Bueno, yo voy a cruzar por aquí para mirar una manera para que pase Robertico. Voy a pasar y aquí te vas a quedar tú, ahorita vengo, ¿eh? ¿Vamos juntos? No, entonces... allá vas a terminar, allá.
creo que por aquí va a ser. Se está poniendo más hondo, Robertito. ¡Es la aventura! ¡Y es que llegamos! ¡Vamos, chico, vamos! Aquí se lo está llevando la corriente. ¡Allá vamos! ¿Sí? ¿Sí? Está muy fuerte la corriente. Pero teníamos que llegar. Sí. Tiene que subir. Allá necesitamos ir allá arriba. Pues no se pudo, no pudimos cruzar. Porque estas aguas están tremendas. Me llevan a mí, yo que sé nadar. Y me preocupa por el Robertico que no sabe nadar. Así que, ¿cuál es el plan, Robertico? ¿Qué? Voy a tener que aprender a nadar. Le vamos a tener que enseñar a nadar y le vamos a enseñar a la luna también a nadar porque no sabe muy bien aún, pero... A ver quién aprende primero, ¿no? Ya tengo competencia. Pero es lo que vamos a hacer. Ahorita vamos a ir a otros lugares que me gustan a mí. Unos lugares muy bonitos, así que vámonos. Pero ya que aprendas a nadar, Robertico, vamos a ir a subirla de nuevo a ver si podemos cruzar esa vez. ¿No? ¿Suena como un plan? Suena como un plan. Ahí no terminamos igual, derrotados, regresando al jeep. Tristes. Tristes. Cansados y asustados por la serpentina. Vámonos. Dale, 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 dale. Toca la víbora, Kiko. Tenemos bien alerta buscando por víboras. Damos dos pasos. Y luego, a ver si hay una. Porque para todos los lados, ¿no? Sí. Es que ya cuando te sale la primera... Ya uno se da la idea de que te puede salir otra. Porque hay una y otra. Y aquí está muy feo y especial para que anden aquí las serpentinas. Miren nomás, muy verde. Y confrontan con el color que estaba. Dale, Kiko, dale, Kiko. ¡Oh! ¡Kiko, dale, Kiko! No estamos de juegos, estamos en zona de víbora. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Y llegamos derrotados. Ya veníamos preparados a ponernos shorts. Allá Robertico se está cambiando, pero no puedo enseñar mucho porque las chicas se van a poner locas. Y lo disfruta el Kiko. Casi que... Sí, lo está disfrutando. Mira cómo se pone a mirar ahí los paisajes. ¿Qué te parece este lugar? Una de las partes más bonitas que he visto. Pero no más bonitas que mis piernas. Y aquí llegamos. Este lugarcito aquí que le quiero enseñar a Robertico. Como es nuevo... Esto para él, aquí hay unos lugares que son impresionantes. Aquí le vamos a enseñar una cascadita que está aquí. Yo ya había llegado a este lugar, pero le quería enseñar a él. Mira nomás, qué chulada de la vida, mira. Wow. Y desde allá viene el agua. Te aventaste aquí, Chito. Qué chulada. La verdad que sí. Mira nomás. Qué hermosura. Apenas el que le gusta la naturaleza aprecia esto. No es mucha agua, pero se mira hermosísimo. Enamorado de la naturaleza. Si el Kiko se resbalaba ahí, ahí no te... No te digo. Pero quieres andar bien vivito. ¿Para qué me crees aquí? Agárrate entre las cuatro patas. Ahí está, ya. Vamos, nomás que necesitamos tener cuidado.
¡Au! Eso te pasa por traerme aquí, chito. John, buena onda. Trayéndote en lugares bonitos y te burlas de mí. Ya para el otro te voy a traer al desierto. No, donde hay más calor para que sudes. No, gracias. Vámonos, Kiko. Ahí. Aquí está una estación como de Ranger. Y aquí es como miden el agua. Cuidado con las serpentinas, Kiko. Más que necesitamos tener cuidado con las serpientes, porque hombre, ya le agarré miedo ahorita. Y allá está la troca, una troca de un Ranger que se había fallecido aquí por las mismas aguas. Miren nomás, esta era la troquita donde falleció el Ranger. O con la víbora, Kiko. No hay nada, creo que no hay nada. Vente. Pero esta es la troquita donde falleció un Ranger que quería pasar por aquí, pero las aguas se lo llevaron. ¿Qué año le calculas, Robertico? 1950. Parece de los 50 a 40, ¿va? No sé. por eso te pregunto. Pero qué chulada de lugar. Como algo de libros aquí. Como para una portada acá de un calendario. Sí. Pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en este video a mí, Robertico, y a Kiko. Espero les haya gustado. ¿Cómo se te hizo, Robertico? Una aventura fabulosa, la verdad. ¿Fabulosa? Fabulosa. Estupenda. Estupenda. Maravillosa. Maravillosa. Hermosa. También. Esta mosca no me quita. Ahí estamos para la próxima. Hasta la próxima.